Buen, señor Darío. Bueno, Darío Rubén, cualquiera de los dos, es un discurso de Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que hay que empezar a entender, obviamente, sobre la crisis de entre Argentina, España, o entre Sánchez, Milei Sánchez, que va por ahí. Te doy agrego un contexto de dónde habla. Está hablando en la Asamblea de Madrid. Recordemos que ella es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que sería como la provincia de Buenos Aires, digamos, porque no es solo la ciudad, sino que en realidad es la comunidad entera. Y en el sistema parlamentario, el presidente de la comunidad va a la Asamblea y es ella hablándole a los socialistas que estaban sentados en sus bancas. Ese es el contexto. Breve comentario, me parece que lo mejor es escucharlo. La importancia de esto es que Díaz Ayuso no solo habla de relación entre Sánchez y Milei, sino habla sobre Argentina. Y esto es lo que está empezando a pasar a Europa. Todo el día se está hablando sobre Argentina y sobre la historia de Argentina. Me parece que es el poroto más grande que se está notando Milei hasta este momento en esta crisis. Ayer habló Feijó también. Feijó en las Cortes Nacionales. Muy bien, Feijó. Hizo una descripción muy clara viene siendo la estrategia aparte, de Sánchez, del doble discurso. Pero aparte la enfocan justo también, que es la vicepresidenta la que le da la orden de que... Era la presidenta de la Cámara. Qué bárbaro. Porque hay un momento en el cual parece que Sánchez le dice, callalo, cerrar el micrófono. Callalo a Feijó. Está perfecto enfocado. Bueno, vamos con Díaz Ayuso. Barrios, insultan y desprecian al rey de todos, pretenden amordazar a los jueces y a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que es el último recurso del más débil, promueve los horrores de la guerra civil, aprueban leyes sectarias para dejar en la calle delincuentes sexuales y quieren empobrecer a la población como hicieron en Argentina, que era el país más rico del mundo, hoy en el puesto 70. Uno de cada dos argentinos por sus políticas hoy es pobre. Los médicos no cobran ni 5.000 euros al año por ustedes, por el peronismo, el socialismo, la subvención, la impunidad con la que han arruinado a la Argentina. Son ustedes los que han provocado que Milei hoy sea el presidente. Así que, ¿qué mal lo habrán hecho si él es tan malo? Porque está haciendo lo contrario y justo el camino a lo que nos llevan en España. Así que le digo que Madrid es libertad, prosperidad, apertura, hispanidad y por eso nosotros tenemos mayoría absoluta y ustedes son totalmente irrelevantes, sectarios y cada vez van a menos. Gracias. Un misil, no es un discurso. Está acusada de corrupción por el presidente Sánchez. Exactamente. Claro. Por el esposo. Eso es interesante porque muestra también el doble discurso de aquí de Sánchez. Porque Ayuso enfrentó dos escándalos de corrupción. Vamos a buscar a Feijó también porque me parece muy interesante escucharlo a Feijó. Ayuso enfrentó dos casos de corrupción, uno vinculado al hermano. En realidad se decía que empresas vinculadas al hermano habían beneficiado en el tema de la compra de barbijos durante la pandemia. Y después apareció, eso si querés implicándola a ella, porque ella siendo presidenta de la comunidad y las compras que hacía la comunidad, algo que igual nunca llegó a un avance demasiado concreto, pero fue una investigación abierta. Y después el tema de que su marido fue, y eso sí está probado, porque él lo confesó, evadió impuestos y de hecho está en una negociación para ver si puede llegar a un acuerdo. Lo interesante es que en ambos casos en principio eran investigaciones y la posición de Sánchez era directamente acusarla de corrupta, enrostrarle que su hermano esto, que es decir, lo mismo que ha hecho Milei con lo que le dijo Abascal ayer o anteayer a Sánchez. Ayer habló Feijó también en esta suerte de informe, entre comillas, que está dando Sánchez, porque no está contando nada. No, claro, ayer había sido una convocatoria hecha por la oposición, por el PP, para que dé explicaciones sobre la situación sobre su esposa. No dijo nada. Dos palabras y pasó otra cosa. Escuchalo, Feijó. ¿Parece normal que el país se pare 5 días a la espera del humor con el que se levante el presidente? Pues no, señorías. Nada de lo que está pasando en España es normal. Sin duda, muchos de ustedes lo justifican por su propia conveniencia, pero la mayoría de los españoles no. La gente está harta, harta de que se ignoren sus preocupaciones, de que este país esté parado, del intercambio de privilegios y poder en el que solo ganan unos pocos, de los espectáculos que se están dando y, por supuesto, del gobierno egoísta, radical y de tono pendenciero que tienen los españoles. Bueno, hay otra parte que es brillante de Feijó, que ayer la pasaba creo que Eduardo Feijóo en la tarde, que es un poquito más larga, pero es bien directa. No se olviden que ahora hay elecciones en elecciones europeas. 9 de junio. Pero
va a ser importante para el gobierno de Sánchez ver qué pasa en esas elecciones. Bueno, justamente el gran objetivo de Sánchez, que yo creo que, ojo, quizás no le sale mal toda esta pelea que él quiso escalar también con Milei, porque en algún punto lo que él quiere es afianzar su base, no perder a la base electoral, marcando como siempre la amenaza de la derecha malvada. Y acá en la disputa, me parece que es dentro del otro lado, de la derecha, es Vox versus Partido Popular. Por eso van uno subiendo a la apuesta para quedarse con esos votos del antisanchismo, digamos. Escuchalo a Feijóo en otra parte. Desde Naciones Hermanas, le quiero hacer algunas preguntas, porque con su enorme experiencia diplomática me las podrá contestar. ¿Qué tenía que ocurrir después de que su gobierno acusara al señor Milei de consumo de drogas y tráfico de órganos? ¿Debería haberle dado las gracias? Siguiente pregunta. ¿Por qué referirse a su esposa pone en riesgo la democracia, pero que el presidente de México ataque al rey no? Bueno, no sé, estamos yendo a 10 segundos, no sé por qué, va bastante más largo todo el... Si lo vamos partiendo, la verdad que se pierde el sentido de lo que dijo Feijóo. Ayer fue muy directo, bueno, en algún momento lo pasaremos completo. No hubo ninguna referencia, prácticamente ninguna referencia ayer, porque había algún temor, me parece, de que Milei dijera algo más. No, claro. De hecho, cuando la gente estaba cantando... Sí, sí, hay una canción que se estuvo viralizando mucho en las redes... Sí. Que... Dos. Una interna sí, y una exacto. externa. Sí. Una exacto. Cristina y una... En una Milei dice, me gustaría sumar cuando dicen que Cristina termina presa, me gustaría sumarme, pero después van a decir que interfiero con los poderes de gobierno. Exacto. Y con lo de Sánchez, que la gente estaba cantando, dijo que no se iba a meter porque si no le iba a tener que pagar las sectas a Diana Mondino. Exacto. Por lo menos no pasó... No. Yo creo que Argentina dio por cerrado el tema, me parece. Es que si vos lo mirás desde el punto de vista, yo vuelvo con algo, teniendo en cuenta cuál ha sido el impacto de este tipo de cuestiones de Argentina en el resto del mundo, ha sido generalmente nulo. Digamos, Argentina sí, tiene muy poco... Argentina está hace tiempo lejos de los debates que se están dando en el mundo. Lejos de los debates. Si el mundo habla de Argentina es porque no se explica por qué estamos donde estamos habiendo sido tan importantes, pero del resto no. Nunca Cristina iba a ningún lugar, tengo experiencia, nunca salió en los diarios, nosotros llegamos con nuestros mandatarios, nunca aparecimos en ningún lado. Está claro que tiene que hacer esto Milei que está haciendo, listo, déjalo. Si se ha generado una discusión ideológica sobre Argentina que impacta en el resto del mundo, que es ganancia pura para el gobierno. Lo mejor que podía hacer ayer Milei, me parece a mí, es callarse la boca y dejar que esto corriera solo. Sí, desde ya. Y está claro, tenés que volver a hablar del tema. Claro. Y está claro que desde la Cancillería la decisión tomada es que esto no es un asunto de Estado, por lo tanto la Cancillería no se va a meter. De hecho, no hay hasta ahora ni siquiera un comunicado que haya emitido Cancillería, ni lo va a ver, porque desde ese punto de vista me parece que esa es la decisión tomada, ¿no? Bueno, y vamos a la industria musical.